Buenas tardes, Daisy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase número 2. Les voy a compartir un archivo en el chat de WhatsApp para que lo puedan descargar y podamos tenerlo a la mano para que podamos interactuar con lo que vamos a resolver el día de ahora. Estas dos o tres clases que vamos a tener, o sea, junto a la que tuvimos ayer, más a estas dos, sí va a ser un poquito más tradicionalista, ¿verdad? Yo voy a estar explicándoles, les voy a dar unos breves ahí segundos o espacios para que logren identificar, ya que es como el reconocimiento de la interfaz de Excel. Entonces, ya posterior, ustedes logren identificar cómo ubicarse en los menús, cómo poder llegar a los botones o a los comandos. Ya poco a poco los voy a ir desarrollando a manera de que ya puedan crear contenido a nivel de Excel y poder desarrollar todo lo que tenemos dentro de la clase. Antes de continuar, bueno, si me pueden ayudar con las cámaras, quiero darles tres indicaciones con la parte de Excel para que no se me vaya a frustrar, no, digamos, no se me vaya a decir como asustar o que se pueda incluso correr, ¿verdad? Primero, Excel, recuerde, es un programa netamente diseñado para realizar cálculos. Es decir,
que ustedes se deben de visionar que el texto debe ser lo más corto posible. Por lo menos yo he creado aplicaciones donde he creado, por ejemplo, un formato de lavado de dinero donde existe un gran texto, ¿verdad? Pero a esto quiero llegar. Entonces, si ustedes van a combinar los cálculos o aprovechar la ventaja que da Excel de linkear o de vincular valores con un, por ejemplo, quisieran llenar un contrato, imagínense que quisieran llenar un contrato laboral y ustedes ya saben que el contrato laboral tiene toda la información general. Lo único que cambia son los datos de la persona que van a contratar. Entonces, ustedes hacen un formulario donde ingresan el nombre de la persona, ingresan el número de NIT, la dirección, el teléfono o lo que le vayan a agregar, y eso lo pueden linkear a una hoja paralela, a una hoja paralela, y se ahorran estar digitando a cada vez un contrato, o si lo hacen en Word, en estarse moviendo entre la hoja, ¿verdad? Sencillamente tienen un formulario con los datos personales. Y eso va a llegar directamente al contrato. Entonces, si ustedes hacen esa herramienta o hacen esa combinación, recuérdense que Excel no les va a marcar los errores de ortografía, sintaxis o de acentuación. O sea, tienen que tener una buena conocimiento de cómo se escriben las palabras, cómo es la sintaxis, si hablan en plural. Si una palabra está en plural y la que continúa está en singular, les va a dar, o sea, en Word por lo menos la identifica. O si escriben mal o no le colocan el acento a alguna palabra, un signo de admiración, a Excel no le importa eso. Pero sí tiene, digamos, tiene una función llamada similar a la que tiene Word para revisar lo que se llama la ortografía. Acá la pueden ver donde dice en el menú revisar. En el comando ortografía, ustedes le dan clic ahí y va a comenzar a hacer una revisión similar como la hace como Word. Pero si ustedes están trabajando como en automático, no esperen que les aparezca una rayita roja o que les mencione, mire, aquí tiene un error de sintaxis como lo hace Word. ¿Por qué? Porque como les digo, Excel está netamente para los cálculos. Entonces, en la medida posible, ustedes traten de poner la menor cantidad posible de texto. Por ejemplo, si van a poner una tabla donde tengan una columna que diga monto final de el control de caja chica, entonces todo eso se les va a hacer demasiado grande. Entonces pueden poner, por ejemplo, monto final. ¿Sí? No buscar un nombre a la columna demasiado grande. Esa es la primera recomendación que les voy a dar. Segundo, dentro de esta recomendación van dos. La primera, sabemos y me han contado casos de historia, mire ingeniero, ¿y cómo hacemos para recuperar un archivo que se me cerró? Les digo, mire, Excel al momento de volverse a abrir le genera una barra donde ahí le dice que ha recuperado el archivo, pero le va a recuperar hasta el último guardar que usted dio. Mire, pero fíjese que yo creé el archivo y ni siquiera lo había guardado. Y había hecho todo el cálculo y el gatito se subió. O se fue la luz y se me cerró la pantalla. Bueno, la segunda recomendación o la 2.1 es, señoritas, señoras, caballeros, tengan el hábito, cada vez que creen un archivo de Excel, por más que lo vayan, si lo van a ocupar solo para un momento o lo van a ocupar ya como plantilla, lo primero que tienen que hacer es guardar, ¿sí? Buscar una ubicación, ponerle un nombre y darle guardar. Por lo menos ya tendrían dónde ir a buscar el archivo en dado caso se les genere algún problema de que se les cierre el programa. Y cada, qué sé yo, por lo menos yo tengo, por ejemplo, ahorita que estoy practicando con ustedes, yo a veces estoy dándole control G, control G, control G. O sea, cada plática, cada pausa que ustedes hagan, tengan la costumbre de estar guardando constantemente. Yo a veces estoy haciendo, más que todo, a mí me agarra la intuición de que cuando hago una fórmula y me pegó como yo quería, control G. O me voy a la, al, al, no sé si la generación de ustedes conocieron los discos 3 y medios. Entonces, esta figurita que está acá es el disco 3 y medio, no sé si se recuerdan. Entonces, le están dando clic ahí. Ese es el segundo consejo que les voy a dar con Excel. Estén de guardar, guardar, guardar a cada momento porque si se les pierde la información,
se van a acordar, quizás cuando comiencen a llorar, que el primero que se van a acordar es de mí. Ah, el ingeniero nos dijo esto, ¿verdad? Ah, por cierto, para el caso de la ortografía, pueden aplicar F7 y al aplicar F7, ¿cómo se dice? Les va a generar la revisión de la ortografía. La otra recomendación que les voy a dar, que sería quizás como la 2.2, es que cuando ustedes crean alguna tabla, visiónense para que esa tabla les quepa en lo largo o el, perdón, en lo ancho, ¿verdad? En lo ancho de la hoja de papel bond. Sí, ya sea en este extremo o en este extremo de acá. O sea, váyanse visionando de hacer un cuadro donde en la medida posible no lo vayan alargando a lo ancho de la hoja, o sea, no lo vayan alargando a la hoja, sino que traten de alargarlo en lo alto, ¿sí? En lo alto de la hoja. Entonces, tome nota o recuérdese que cuando haga un cuadro, visiónese para poder que le quepa en una sola hoja de tamaño carta, papel bond, o en todo caso, eso se lo voy a enseñar mañana, vamos a configurar hojas para que ustedes puedan imprimirlo en varias hojas, ya sea horizontal, perdón, vertical u horizontal, pero de una manera ordenada y presentada, ¿sí? Ese es el como, bueno, si quiere pongámosles consejo a cada uno, ¿verdad? Uno, revisar siempre su ortografía; dos, practicar el guardar; y tres, visionarse para poder generar una sola hoja o crear cuadros que se puedan configurar en varias hojas, pero de manera ordenada. ¿Vamos bien con esos tres consejos que les estoy dando? ¿Tienen alguna consulta? Bien. El cuarto consejo que les voy a dar, ¿sí? Es, vean, miren, muchos de las decepciones de usar Excel es que, con respeto del caso, ¿verdad? No trato de ofender a nadie, sino que trato de motivarlos. O en todo caso que identifiquen esa oportunidad de mejora para que la tengan presente. Muchas de las decepciones de Excel es que cuando estamos trabajando y quiero realizar una fórmula dentro de Excel, no conozco ni el conocimiento básico para poder aplicar eso en Excel. Por ejemplo, vamos a hacer unos ejercicios. Si yo quiero calcular la venta de un producto, yo tengo que multiplicar el precio unitario por la cantidad de bultos que vendió. Si yo quiero calcular la venta porcentual de ese producto, tengo que dividir la venta de todos los artículos, de la venta del artículo 1, por decirlo así, la acumulada, ¿verdad? Entre el total de todas las ventas, multiplicado por el 100%. Ese concepto de la venta unitaria, de la venta porcentual, de, digamos, alguna fórmula física, matemática o económica que quieran aplicar, ese fundamento que se lo enseñaron en el colegio, se lo enseñaron en bachillerato, en la universidad o en una maestría, eso yo no lo tengo que enseñar. Eso ya lo debe de traer ustedes como conocimiento básico. Lo que yo le voy a enseñar es cómo agarra usted esa información que hace en el papel o que lo hace en la mente para que le dé instrucciones a Excel o sintaxis. Lo vamos a comenzar a trabajar como sintaxis para que él pueda hacer esos cálculos. Por ejemplo, se van a dar cuenta que la venta porcentual es dividir un valor entre el total, multiplicarlo por el 100%. En Excel ya no es así. Sencillamente lo dividimos el valor entre el total y le ponemos un tipo de dato porcentual y ya nos calcula el valor porcentual. Pero esa forma de calcular el valor, eso sí, en su momento, claro, yo con fin de que el curso sea más agradable, les explico, ¿verdad? O les hago razonar cómo podríamos llegar a determinar ese valor y luego yo les explico cómo meterles el valor en Excel. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente lo que les voy a enseñar es un idioma nuevo. Por ejemplo, ustedes, el idioma que traen, digamos, es cómo calcular un dato a nivel de cálculo de papel o en su mente. Y ustedes lo que van a aprender es como haciendo el homólogo, ¿verdad? Van a aprender es
¿Cómo voy a darle en el lenguaje de Excel? Le voy a dar la instrucción o la sintaxis para que calcule lo que yo siempre calculo, he logrado determinar en un papel o en un medio. ¿Cómo se hace una suma? ¿Cómo se hace una multiplicación? ¿Cómo se hace una resta? ¿Cómo se hace una división? ¿Cómo se hace la combinación de ellas? ¿Cómo para que puedan trabajar? ¿Me he explicado con esta parte, señoritas, señoras? ¿Estamos bien con estos consejos? Perfecto. Bien. Ahorita voy a proceder a darle la hoja y cuando la descarguen me llenan la siguiente encuesta. Porque esa es la forma de las encuestas que yo hago en WhatsApp, es la forma de comprobar la interacción con ustedes, ¿verdad? Me están preguntando, ¿descargaron la encuesta? Algunos no contestan, otros sí, otros me ponen el pulgar. Entonces, como el celular es una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo podemos hacer por medio de eso. Solo lo descargan, lo tienen listo y me validan la encuesta. Yo, siguiendo la cantidad, digamos, la cantidad de estudiantes que descargan la encuesta, pues entendería que algunos están, la mayoría, lo que lograron descargarlo, están participando en la práctica. Bien, quiero ver. Ok, aquí va la encuesta y aquí va el archivo. Me validan, por favor. Ya me están validando. Muchas gracias por participar. Bien, ya tengo 11. Qué bien la respuesta del equipo. Ok, me parece muy bien. Entonces, veamos. Vamos a iniciar a esto. Vamos a iniciar a lo que es el tema de Excel. Voy a iniciar con cuatro conceptos básicos. Primero, ¿qué es Excel, verdad? Yo ya se los dije. Excel es un programa, una aplicación para hacer cálculos. Si usted lo va a ocupar para poder hacer, ¿cómo decirles? O para poder rellenarlo con texto, es responsabilidad de ustedes, velar por la buena ortografía y por la buena redacción del documento. Yo he visto tablas enormemente, no quiero usar esa expresión, pero siempre enormemente bonitas o agradables, o digamos, una presentación de vanguardia, y de repente aparecen con un error ortográfico que vos decís, me fijo más en el error que en toda la tabla que hizo, ¿verdad? Especialmente cuando estamos con un público bastante exigente. Excel. Nosotros le decimos el archivo Excel o abrir el libro de Excel, lo que sea, ¿verdad? Excel, si ustedes notan, tiene todo el ambiente, toda la hoja que están viendo hasta ahorita. No sé si estoy compartiendo, creo que no, ¿verdad? Ahorita les comparto. Todo el ambiente que tienen ahorita de Excel, ¿sí? Gracias, Glorita. Todas las hojas todo el ambiente que están viendo ahorita aquí de Excel, eso se le llama un libro de Excel o se le llama un archivo de Excel. ¿Sí? Entonces, Excel está compuesto por hojas, ¿sí? Por hojas. Voy a abrir una hoja nueva, voy a abrir, incluso hasta yo me con el concepto, con el modismo, me equivoco, ¿verdad? Vean, yo he abierto ahorita un libro de Excel o un archivo de Excel donde por default me oferta o me abre una hoja. ¿Sí? Entonces, en algunas versiones les abre hasta tres.
Entonces, cuando yo les, más que todo para que nos comprendamos, ¿verdad? Aquí no se trata que le diga hoja, le diga archivo, le diga libro, sino que cuando estemos hablando yo les diga agreguen una hoja nueva, sepamos a dónde estamos ubicándonos. Entonces, el primer concepto a aprender es que todo el ambiente Excel es un libro y el libro está compuesto por varias hojas, o una o las hojas que ustedes quieran crear. Las hojas, póngame atención y vea ahorita acá a la pantalla. Si ustedes le dan doble clic a donde dice hoja, se les coloca en un sombreado y ahí está listo para recibir un nuevo dato. O sea, ahí ustedes le pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, le voy a poner prueba 1, le voy a poner. ¿Sí? No pueden poner textos muy largos porque no les va a caber y procuren no colocarle signos que, como el menos, como el más, porque eso se los va, no, no se los va a permitir. Acá le he cambiado el nombre y si yo sobre la hoja le doy clic derecho, puedo tener todo este menú que están acá. Miren, quizás entre los más representativos está darle un color a la viñeta. Por ejemplo, le voy a poner un color bastante fuerte para que se vea en la pantalla. Y acá ya lo coloreé de color rojo. Voy a agregar una nueva hoja, ya sea con este símbolo de más o nuevamente dándole clic derecho y aquí dice insertar una nueva hoja de cálculo. Y aquí sí ya pueden ver el color que le he insertado. ¿Lograron ver eso de cómo cambiarle el nombre, cómo agregar una nueva hoja y cómo agregarle un color? ¿Quieren practicar? Abran una hoja nueva de Excel, abran un libro nuevo de Excel, no, no el que les acabo de mandar, ¿verdad? Sino que con el de su computadora, ábranlo y cuando hayan practicado lo que tienen, pueden hacer esto. Miren, abren la herramienta corte, le dan nuevo, recortan lo que estamos practicando y se van al WhatsApp web. En el WhatsApp web le dan control V. Y le dan enter y esas son las evidencias que me van a mandar cuando les esté consultando respecto a las prácticas que estamos haciendo. Tratemos de interactuar hasta donde lo he llevado hasta ahorita, ¿verdad? Los he llevado a cambiarle nombre, agregar una nueva hoja, agregarle color, incluso a este le voy a poner un color rojo, azul, azul marino. Y vean, ya tengo azul marino y tengo color rojo. Y mandan la evidencia. Perfecto, aquí me están mandando evidencia. Gracias, Reinita. Ahorita con gusto, dice, ahorita te comparto. Este, mira, dice, buscas una herramienta que se llama recortes. Si no lo tenés, te vas al buscar, le pones recortes y acá te va a aparecer. Lo habilitas y, permíteme, lo habilitas y al encontrarla, le das nuevo. Te va como a oscurecer la pantalla y con esta mouse, con este puntero en forma de crucita, puedes recortar el pedazo donde tú quieras. Y para verlo, pues acá está, mira. Acá le puedes copiar, pegar, guardar y todo lo demás. ¿Lo lograste ver? ¿No qué? ¿No lo viste o no lo encontraste? No lo encuentro porque tengo en inglés mi Excel y no sé Ponele cómo. cut, ponele CUT, ponele. Aquí dice Douglas Shift más Window más S. Tener presionado Shift, Window y S, ¿verdad? Ah, pero ese, ahí te recorta de una sola vez, ¿verdad, Douglas? Te recorta de una sola vez, no te activa la herramienta.
No. Y después de eso, Hola, ¿ya lo encontrás? después de chingüendo ese. Si se te oscureció, pues le voy a poner Shift Window S, se te oscureció, ¿verdad? Y aquí te aparece el puntero, mira, sencillamente le das clic sin soltarlo a donde querés comenzar a recortar y te arrastras. Como yo quiero cortar desde donde estoy seleccionando, solo le doy clic y me arrastro a la derecha. ¿Lo lograron ver? Ve, aquí está. Y esto se viene a guardar aquí al portapapeles. Miren, acá está. Bueno, vamos a ver dónde está mi portapapeles aquí. Y le dan control V. Acá está. Bueno, ¿lo lograron ver? Ya no nadie me mandó evidencias. El problema con eso, Douglas, que ya te tengo que mencionar algo. Vos tenés que tener control sobre lo que estás creando en tu máquina. En el tema de qué archivos estás creando, dónde los tenés, qué imágenes estás descargando, dónde las tenés, porque de repente toda esa basura, te llena la computadora y te la hace bien lenta. Entonces, estos recortes que hicimos así con el chip, chip Windows S, por lo menos ahorita tengo que ir a investigar a dónde me lo guardó, porque no tengo control a dónde está quedando guardado. En cambio, estas quedan guardadas en la RAM. Una vez yo cierre la herramienta, se pierde. Por eso tengan cuidado. Aquí tengo este portapapeles, logran ver, pero no sé a dónde está ese portapapeles, al menos que esté acá. Por eso no me gusta, o sea, darle sí a todo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las evidencias. Antonio lo mandó. También Mar. Susi, muy bien, muy buena participación. Veamos, sigamos entonces para seguir avanzando. Sigamos, sí, porque te vas a dar cuenta que de repente yo sufro con las computadoras lentas, no te imaginas lo que sufro. Bien, pónganme atención nuevamente. Si en dado caso tienen dificultad, les voy a subir lo más rápido posible el video para que con un tiempito lo puedan hacer. Miren, yo les voy a explicar algo, tómenlo a cuenta. Cuando uno está aprendiendo algo, no basta muchas veces solo con la hora que nos reunimos acá. O sea, y le voy a poner otro ejemplo. Si tú quieres ser un buen deportista, por ejemplo, muchas veces no basta con las 2 horas de entreno que tenemos en la semana, ¿verdad? Sino que hay que practicar y practicar y practicar. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Si les cuesta un poquito, tengan una disciplina de decir, va, voy a dedicar 2 horas en la noche para practicar, para ver el video y practicar. Porque si usted agarra todo con la hora que vemos ahorita, pues qué bien, porque usted está teniendo una eficiencia y una efectividad grande. Pero si no, o sea, como todo mundo tiene diferentes formas de aprender, hay que tener, digamos, más práctica con eso. Voy a hacer ahorita un cuadro. Usted no se preocupe cómo lo hago si no sabe, porque todavía no se lo voy a explicar. Lo que le quiero explicar es lo siguiente. Yo tengo la hoja columna 1, por ejemplo, y tengo este cuadro, ¿verdad? Tengo este cuadro. Póngame atención. Entonces, digamos que este cuadro que está acá, yo lo voy a ocupar en el mismo libro, o sea, en una hoja aparte, o incluso lo puedo ocupar en otro libro, ¿sí? En otro archivo de Excel. Porque es exactamente lo que voy a ocupar, o sencillamente van a ser leves las modificaciones. Si yo quiero hacer una copia de la hoja, no del cuadro, miren, no del cuadro, sino que todo lo que está en la hoja, en otra hoja. Lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a dar clic derecho, le voy a decir aquí mover o copiar, y aquí me está diciendo a dónde querés hacer esta copia, en el libro 1, o sea, como no lo he guardado, se llama libro 1, ¿verdad? Le doy crear una copia y me dice qué querés copiar, el libro, la hoja que se llama prueba 1 o la hoja 2. Yo le voy a decir quiero hacer una copia de la hoja 2. Y le doy a aceptar, ¿verdad? Acá también puedo, si tengo otro libro abierto, lo puedo ir a copiar allá, ¿verdad? El libro que les he mandado, ya les voy a enseñar cómo. Entonces, ahorita vamos a hacer una copia dentro de este mismo libro de la hoja 2. Tengo el libro marcado y tengo
la hoja que estoy marcando como para reproducirla. Le doy a aceptar y vean, acá me hizo una copia. Me copió todo, exactamente todo. Miren el nombre, solo para que no, como no pueden haber nombres repetidos, ¿verdad? Le puso entre paréntesis el 2. Y si ustedes notan acá, tengo la misma tabla en la misma posición y las mismas columnas, la tengo copiada en otro libro. Esa es una forma de hacer una copia dentro del mismo libro. Si yo esta hoja la quisiera copiar en este libro que tengo acá, o sea, en el libro que les mandé, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Le doy clic derecho, mover o copiar, y le voy a decir que ya no lo haga en el libro 1, sino que en el otro libro que se llama Sesión 02. Perdón, perdón, permítanme. Voy a seleccionar la hoja y que cree una copia al siguiente libro. Entonces, vean, voy a repetir porque está algo confuso. Le voy a dar mover, copiar. Selecciono la hoja que quiero copiar, le doy crear copia y aquí es al revés, ¿verdad? Primero selecciono la hoja, le doy crear copia y luego le digo que se vaya a este libro. Le doy aceptar y vean, ya me lo copió en el otro libro. No sé si lo lograron ver. ¿O quieren que se lo explique nuevamente? Muy bien. Traten de hacer una copia de un libro. Haga una copia y me validan. Douglas acá llamando una imagen. Me parece muy bien lo que están participando. Muy bien. Perfecto. Igual Reinita. Reinita, danos el gusto de conocerte, ya que sos bien participativa y no estás ahí en anónima. Ah, perfecto, mire, vaya. Solo regálame un minuto, voy a traer una situación. Muy bien. Avancemos entonces, avancemos para que nos alcance el tiempo. Vuélvanme a prestar su atención. Voy a agregar una nueva hoja y vamos a trabajar lo siguiente. Vean, pónganme atención. Ustedes han notado que Excel en la parte de arriba, como que las columnas están identificadas por una letra mayúscula en el alfabeto gringo. ¿Sí? No incluye la ñ, ni la che, ni la doble L, ¿verdad? Aunque la che y la doble L creo que ya desaparecieron. Y en la parte de las filas, ¿sí? En la parte de las filas está por los números naturales, ¿verdad? Del 1 al infinito, ¿sí? Entonces, a la combinación de la columna, así, por ejemplo, de la columna F y la fila 4, esto que está acá, se le llama celda, ¿sí? Y la ubicación que ustedes van a tener es F, siempre va a ser, aunque lo pongan en minúscula, Excel se lo va a convertir a mayúscula, la ubicación, como que yo les dijera, entre la quinta y la cuarta calle, ¿verdad? Entonces va a ser, váyanse por favor a la columna F4, siempre va a ser primero la columna y después va a ser la fila. ¿Sí? Esto es la referencia de una celda. Esto que les digo, miren, este es un encabezado bastante grande. Vean cómo se genera. Ya les voy a enseñar todo esto. Entonces acá tengo referencia de una celda.
Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Lo que es una celda. Perfecto. Vamos, hagamos una prueba. ¿Qué celda tengo acá? Esta que está acá. ¿Qué celda es? K6, dice Jacqueline y Daisy. Perfecto, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Vamos a ver el tercero para estar más seguros. Y Rafa dice 6K. No, es al revés, Rafa. Siempre va primero la columna y luego va la fila. Quiero ver dónde está Rafa. K6, correcto. Permítame. Ok, después de esto pasamos lista. Bien. Luego tengan, vengan, vean, aquí voy a poner una referencia de columna. Entonces, veamos. Voy a seleccionar, vean, desde la H4 hasta la H15. Lo voy a marcar ahí. Lo voy a cuadricular y le voy a poner un color, ¿verdad? Esta que está acá, escuche bien, este que está acá es, viene siendo una referencia de un rango de celdas, pero para que tenga una mayor comprensión, lo voy a marcar como una referencia de columna. ¿Por qué? Porque su ubicación va a ser referencia únicamente a columnas. O sea, va a tener una referencia de columna y varias filas. Entonces, ¿cómo se representa una referencia de columna? Vea, es H4, su valor a donde comienza, comienza en H4, dos puntos, oigan bien, esta es la sintaxis que deben ir aprendiendo de manera ya memorizada. Dos puntos, H15. Este rango que está acá me está indicando que se está moviendo de aquí hasta acá. Y la referencia de filas es lo contrario. Es, por ejemplo, marco de aquí hasta acá. Le voy a poner otro color. Y aquí me está diciendo que se está moviendo de J. Le voy a poner otro color más claro. De J. Se está moviendo de J5, dos puntos. J5, dos puntos. Hasta aquí, miren, hasta O. 5. Aquí tenemos una referencia de columna, una referencia de fila. Siempre ocupamos la misma nomenclatura de la celda, solo que el primer valor significa desde donde el inicio donde estoy seleccionando. Los dos puntos ya me dice que es un rango y el segundo valor ya me dice hasta dónde está llegando el rango. Y esto de acá es una referencia de un rango de celda. Miren, ya se lo voy a enseñar. De un rango de celda. De un rango de celda. De aquí hasta acá. Entonces, por ejemplo, el rango de celda va a venir acá. Lo marco con negrito. Le pongo este color, este color acá, y le digo que es J10, dos puntos. Y acá, miren, O termina hasta aquí. Termina hasta O16. Es decir, este rango de celda comienza en J10 y termina, aquí se lo voy a marcar, en O15. O15, ¿verdad? O15 le voy a poner. Y aquí comienza en H4 y termina en H15. Aquí comienza en J5. Y termina en O5. Entonces, cuando estamos trabajando con referencias de columnas, filas o rango de celdas, marcamos la celda inicial, dos puntos, y o sea, expresamos la celda inicial, dos puntos, y expresamos la celda final, o sea, su ubicación, el tema de referencia. ¿Se ha comprendido los tres tipos de referencia que los cuatro tipos de referencia que tenemos? Hagan
este dibujito. Si ya conocen cómo colorear y todo lo demás, hagan este dibujito y luego le hacen la captura de la pantalla de esta parte. Y lo mandan al WhatsApp como evidencia. Para mientras voy a pasar lista. Muy bien. Alexia del Carmen. Daisy Alejandra Sagastume. Douglas Franklin Barrientos. Bien, de preferencia me contestan, porfa. Evelyn Janet Fuentes Parada. Presente. Gracias. Gabriela Susana Gaviria. Presente. Gracias. Gloria Elizabeth Linares. Presente. Gracias. Jacqueline Abigail Díaz. Presente. Gracias. Jenny Marisol Pérez. Presente. Gracias, Jenny. Carla Michelle López. Marcela Emperatriz Amaya. Marcela Patricia Aguilar. Presente. Gracias. Matea de Loina Martínez. Presente. Gracias. Rafael Antonio Díaz. Presente. Gracias. Reina Guadalupe Elías. Presente. Gracias. Verónica Yesenia Aguilar. Presente. Gracias, Verónica. Y Yancy Carolina. Presente. Gracias. Repito. Permítanme que esta cosa. Repito, por ejemplo, Marcela Emperatriz. No está, ¿verdad? Carla Michel. Tampoco. Daisy Alejandra. Sagastume. Presente. Sí. Por favor, en el tema de la asistencia, si ocupemos el micrófono, porque si no van a perder su asistencia. Alexia del Carmen y Carla Michel, Marcela Emperatriz, no estamos, ¿verdad? Pero nosotros habemos 17. O sea, hay 16 conectados, ¿verdad? Bueno, entonces, a los que no contestan, después validen su asistencia, ahí la defienden. Bien. ¿Lograron practicar? Vamos a ver si mandaron. Si me mandaron varios. Muy bien, perfecto. Está, bueno, ese es el primer concepto clave. Miren, el segundo concepto clave que les voy a marcar es el siguiente. Para podernos ubicar. Para podernos, digamos, tener como referencia, o sea, una ubicación más fácil, Excel
está diseñado por medio ¿cómo decirles? De menús, que son los que están aquí arriba. Miren, menú archivo, menú inicio, insertar, disposición de página. Y dentro de los menús existen submenú, como por ejemplo, submenú fuente, submenú alineación, submenú número, submenú estilos y así sucesivamente, ¿verdad? Y dentro de los submenús están los botones o los comandos. Y dentro de los botones o los comandos están los subcomandos. Por ejemplo, en el menú inicio, submenú edición, está el comando ordenar y filtrar. Si yo le doy clic a la pestañita que aparece acá, bueno, incluso si yo me acerco sin darle clic, me da una descripción, qué es lo que hace. Están los subcomandos, orden personalizado, filtro, ordenar, y a medida voy utilizando las herramientas, se activan estos dos de acá, ¿verdad? Entonces, repito, la forma de ubicarnos en Excel va a ser comando, subcomando y los botones o, perdón, menú, submenú, botones o comando, y dentro de los comandos están los subcomando o los subbotones. ¿Me he explicado cómo es la forma de referenciarnos? Bien, por ejemplo, si yo quiero llegar aquí donde dice dar formato como tabla, ¿quién me puede dar la dirección de ese comando? ¿Quién me puede decir la dirección completa? Si yo le quisiera expresar verbalmente, ¿cómo lo puedo llegar? O redactando el documento. ¿Alguien que participe? ¿Cómo llego a ese comando? ¿Cuál es el menú de inicio? ¿Cuál es el menú de partida? Tienen que irse primero a inicio. Y luego, Luego se tiene que venir aquí en la barra de herramientas donde dice dar formato como tabla. Posteriormente ahí le despliega un cuadro, un menú de diferentes tipos de tabla. Y usted las ajusta según lo que le gusta o la que más le convenga según lo que están haciendo. muchas Pienso que eso se gracias. les ahora eso se repitió. Sí, pero voy a aclarar un punto, ¿verdad? Lo que yo quiero es esto, miren, que comiencen a trabajar así. Por ejemplo, logran ver que aquí abajo dice, en el caso que estamos hablando, logran ver que dice estilos. Perfecto. Entonces la dirección era inicio, submenú estilos, comando o botón, dar formato como tabla. Esa es como la forma correcta de dar la dirección. Yo sé que ustedes en su momento se van a ir, así como lo están mandando ahorita Yancy, ¿verdad? Traten de conseguir o sea, interactuamos mucho, pero me mandan a leer, ¿verdad? Lo que ustedes en un momento dado lo van a identificar rápido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted dijera, ingeniero, ustedes se han notado a veces cuando les digo, o a veces cuando nos dicen, apretar el botón, por ejemplo, apretar el botón, este que está acá, que se llama combinar celdas. Y vos decís, ¿y a dónde está? Andate aquí arriba a la derecha donde está el símbolo de dólar. Aquí va. Dale a la izquierda, aquí. No, hombre, a la izquierda, aquí. No, el botón que está. O sea, estamos perdiendo una infinidad de tiempo porque la persona en la presión que tiene de que no quererse verse mal por la ubicación que le estoy dando, acostumbrémonos, más que todo cuando estamos enseñando, decirle, andate al menú inicio. Ok, aquí estoy. Va, por ejemplo, me voy a ir al menú trazo. Vaya, andate al menú trazo. No, me voy a ir al menú de exposición de página. Ok. Luego andate a donde dice el menú ajustar área. Ah, aquí está. Y dentro de ese menú o submenú vas a encontrar el botón escala. Ah, ok. Ya me. Esa, como para poderles dar una mejor ubicación. Porque si yo les digo, váyanse al menú escala o váyanse al botón escala, el que maneja muy bien Excel ni solo lo va a encontrar. O nosotros los latinoamericanos tenemos una costumbre que no nos aprendemos o no conocemos las cosas de los nombres de los diferentes productos
herramientas o acciones, ¿verdad? Por ejemplo, a todo le decimos rinzo, a todo le decimos blue jean, entonces, o a todo le decimos el nombre de la herramienta que mejor nos transfirió nuestro abuelo. Entonces, para evitar ese tipo de problema, a lo que quería llegar era que se ubiquen en un menú, un submenú y el comando, ¿verdad? Ya después, si ustedes lo pueden utilizar de una forma rápida, sin llegar a esa sintaxis o a esa complejidad, no hay problema, ustedes lo pueden hacer. Pero para el momento de ubicarnos, trabajemos así. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Sigamos avanzando entonces. Vámonos ahora a la hoja, miren, vámonos a la hoja. Nos vamos a la sección 2.1, ya lo logramos identificar. Acá, como les decía, tenemos columnas, filas, los comandos o la barra de menús. Tenemos la barra de desplazamiento. Si ustedes ya lograron interactuar, Excel tiene un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical, porque es demasiado grande, tiene páginas infinitas. Esto que está acá, miren, por ejemplo, me voy a regresar otra vez a la hoja en blanco. Esto que está acá, ¿logran ver esta FX como que fuera una función? Esto es la barra de fórmulas, ¿sí? Es la barra de fórmulas. La barra de fórmulas me sirve el valor que se, o sea, al darle clic en este espacio que se ve acá, es como que estuviera digitando directamente dentro de la celda. Por ejemplo, si yo escribo mi nombre acá, Alfonso Miguel, vean, lo que digité aquí se ha venido a colocar acá. ¿Sí? Prácticamente lo que yo escribo acá es lo que estoy colocando aquí. ¿Cómo puedo llegar a esa barra de fórmulas? Una de dos, ¿verdad? Ustedes la van a tener así. Si yo quisiera cambiar el nombre de Alfonso Miguel, por ejemplo, por Douglas Urbina, yo le doy clic a la celda y me voy aquí a la barra de fórmulas y coloco el nombre de Douglas. Douglas Urbina. Esa es una forma de llegar para corregir lo que está dentro de la celda. Si no, le puedo dar doble clic sobre la celda y vean, ya me deja como palpitando. El cursor y aquí selecciono y borro y por ejemplo pongo el nombre de Susi Gavir. En la I lleva Gavir de acento, ¿verdad? No ¿Sí? lleva, No no, lleva. no lleva tilde. Ok. Entonces acá con el doble clic ya le cambié el nombre de Douglas a Susi. Pero hay otra tercera opción que es apretando F2 en el teclado. F2 ya me deja palpitando nuevamente y puedo escribir el nombre de Rafael Díaz. ¿Sí? O sea, son las tres formas de poder corregir un valor dentro de una celda. Directamente en la barra, doble clic o dándole F2. ¿Se ha logrado notar esa técnica, esos truquillos? Al igual que las matemáticas, yo he notado que Excel como mínimo tiene tres formas para poder resolver una situación. Ahora bien, veamos. En este caso estoy haciendo text. Desde el momento que usted, digamos, y usted me va a decir, mire, pero ¿y cómo hago para darle una instrucción a Excel para comenzar a formular? ¿Sí? Comenzar a formular. Para comenzar a formular, usted ingresa como dato inicial el símbolo igual. Desde el momento que usted en una celda le comienza a poner el símbolo igual, es porque usted ya va a hacer una fórmula o va a vincular un dato. Digamos que lo quisiera ocupar como una calculadora. Yo puedo poner 8 más 5. Lo que le estoy dando de instrucción a Excel es: ok, Excelito, con el símbolo igual, yo quiero sumar 8 más 5 y le doy enter. Vean, acá ya me está dando un resultado de 13, porque con el símbolo igual, yo ya le estoy diciendo que comienzo a hacer una fórmula.
No una ecuación, sino que no un cálculo, sino que una fórmula. ¿Se comprende? Si lo quiero corregir, me voy a la barra de fórmulas o le doy doble clic o le doy F2. ¿Sí? Bien, sigamos avanzando ya casi para terminar. Veamos las operaciones básicas en Excel. Por ejemplo, en Excel tengo suma, resta, multiplicación y división. De la combinación de esas cuatro operaciones básicas, yo resuelvo todo en Excel. Y en la matemática, en la física, todo lo que ustedes quieran. Les voy a preguntar, ¿el símbolo de la suma en cuando nosotros hacemos un cálculo en papel, cuál es? ¿Cuál es el símbolo que utilizamos Signo cuando hacemos? de más. El signo más. El signo más, pues lo van a sacar del teclado, ¿verdad? Es igual para Excel. La resta, ¿cuál es el símbolo que utilizamos? Menos. El símbolo menos, ¿verdad? Acá vamos a utilizar el guión medio. Usualmente los teclados traen una parte numérica a la derecha y ya tiene ahí el símbolo menos. La multiplicación en el papel, ¿cómo lo representamos? Con Por una una X. X. Una X. Por una X, ¿verdad? Sí, correcto. Me había quedado en shock porque lo había confundido con el símbolo de la división. Correcto. Pero en Excel vamos a ocupar el asterisco. ¿Sí? Para multiplicar es el asterisco. Y en la división, ¿cuál símbolo ocupamos? ¿Sabe cómo le van a decir? Pleca, la pleca, La pleca. pleca. No, en el papel, en el papel. ¿Cómo se llama el símbolo? Ay, no recuerdo. Usualmente El ocupamos, entre. ajá, el entre se llama, ¿verdad? Ocupamos, Entre, creo que se llama así. ocupamos esto, ¿verdad? Este símbolo y le ponemos esto. Le vamos a llamar, ahora en adelante, te llamarás símbolo entre. O a veces lo que hacemos es como que fuera una fracción. ¿Sí? Hacemos, por ejemplo, 4 entre 5, ¿verdad? O 4 entre 5. Entonces en Excel también vamos a ocupar, ¿verdad? Vamos a ocupar el slash o la fleca. Esa palabra es salvadoreña, fleca, porque si tú hablas con un tico, te dice slash, te dice. Ah, fleca, va. Entonces, la rayita así como orientada hacia la derecha. ¿Por qué les digo eso? Sí, porque yo he logrado casos donde me dice una señora, mire ingeniero, discúlpeme, pero fíjese que yo sinceramente no sabía cómo multiplicar en Excel y hasta que fui a ver a un video en YouTube me di cuenta que no era la X, sino que era el asterisco. Y le digo yo, no se preocupe, ¿verdad? Si por algo, solo el hecho de que usted lo haya ido a buscar. Ya eso a mí me da de que usted sabe solucionar, no se queda con las excusas. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Y ya para terminar, vean lo que podemos hacer. Dentro de Excel, como una bibliografía propia, yo identifico tres tipos de datos. Cálculos dentro de la celda. Cálculos referenciados con celdas y la vinculación de celdas o la vinculación de datos. ¿Sí? Son tres tipos de datos. Ya se los voy a mostrar. Por ejemplo, tenemos valor 1, valor 2 y el total. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo quiero sumar 13 más 5, ¿cómo es un cálculo dentro de la celda? Es de la siguiente forma. Le doy igual y digito los números que quiero sumar, incluyendo el símbolo. 13 más 5 y me da un total de 18. Es como quisiéramos con una calculadora, ¿verdad? 13 más 5, 18. ¿Sí? Es como que tuviéramos esa calculadora. Muy bien. Ese es un cálculo dentro de la celda. Si yo quiero hacer cálculos referenciados con celda, nuevamente tengo 13 y 5.
Acá donde dice el total, lo que hago es lo siguiente. Activo, miren, lo pueden hacer con el símbolo igual o con el símbolo más. Por si en un momento dado me ven a mí haciendo el símbolo más, porque me sale más fácil darle clic al más. Eso estamos diciendo que queremos hacer ya una forma. Entonces, vean lo que voy a hacer. El símbolo más o el símbolo igual ya me está indicando que ahí voy a hacer una forma. Al igual que acá, pero lo hice con dentro de la celda. Entonces le doy clic a la celda o digito L101 más M101. ¿Qué me está diciendo esa fórmula? Lo que me está diciendo es que yo voy a sumar o que vamos a sumar el valor que se encuentra en L101 más el valor que se encuentra en M101. ¿Qué valor tiene L101? Tiene 13. ¿Qué valor tiene M101? Tiene 5. Le doy Enter y llego al mismo resultado. Entonces, probablemente usted ya lo conocía, pero ahorita ya lo tiene como concepto. Esto de acá es hacer un cálculo dentro de la celda y esto es hacer cálculos con referencia de celda. ¿Cuál es la ventaja? Que usted me dice, mira, fíjate que el valor no era 13, sino que era 15. Ah, muy bien. Tú solo cambias el valor de 13 por 15 y como está referenciado por celdas y como el valor que toma esa fórmula es el valor que está en la celda L101, cuando cambias aquí, te va a cambiar automáticamente el resultado. En cambio, aquí no. Tengo primero que cambiar lo digitado y luego tengo que irme a la celda, le doy F2. Y en vez de 13 le digito 15 y se vuelve un poquito más ineficiente. ¿Qué sucede? Que la eficiencia en Excel o en los programas de Office se vuelve, entre menos clic ustedes den, se van a volver más eficientes. Y por último, para no robarles más tiempo, les voy a robar unos 2 minutos, vean lo siguiente. Si yo quiero vincular datos o vincular celdas, por ejemplo, le voy a dar igual. Y le voy a dar clic, por ejemplo, acá, donde dice 20, o sea, en la celda N101. ¿Qué me está diciendo acá? Que solo tiene el valor de la celda, sin ningún símbolo. Si no le pongo ningún símbolo, está netamente vinculando celdas. Le puedo poner a sumar ahí, ¿verdad? Sí, lo puedo hacer, pero solo con ese dato me está diciendo que ahí está tomando el valor que está en N101. O sea, lo que voy yo es que estamos referenciando la ubicación de una celda en este dato. Entonces, este dato está tomando el valor que arroja acá. Si yo cambio aquí a 20, cambia aquí y cambia acá. ¿Sí? ¿Lograron verlo? ¿Lo lograron ver o se logró comprender el concepto? Por no Sí, quitarles. Muy bien. sí, sí. Perfecto. Por no quitarles tiempo, también podemos vincular datos. O sea, por ejemplo, que yo quisiera jalar este dato que está aquí, me apareciera acá, también lo puedo hacer, ¿verdad? Pero se los voy a explicar mañana porque yo quiero que comprendan la sintaxis, o sea, que vayan comprendiendo esto porque va a haber un momento que lo van a tener que hacer manual, no solamente dándole clic, sino que lo van a hacer manual. Lo vamos a ver el día de mañana. Muy bien, muchas gracias por la colaboración. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Adiós, cuidado. Adiós.